Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy súper contenta y muy emocionada porque voy a hacer mi primer sorteo en mi canal por haber llegado a los 1000 suscriptores. Estoy muy agradecida a todos los que me seguís cada vez que subo un vídeo. Y bueno, las que me seguís en Facebook, a través de las pistas que he puesto, podéis imaginar un poco qué es lo que voy a regalar. Lo primero de todo, antes de enseñaros qué es lo que voy a regalar, voy a decir las normas para participar en el sorteo. Bueno, obviamente tienes que estar suscrito en mi canal, tienes que seguirme en Facebook, os dejaré el link aquí abajo, y lo que tenéis que hacer es escribir un comentario, solamente un comentario. Si alguien escribe más de uno, será descartado del sorteo. Y en ese comentario tenéis que poner vuestro nombre, nick o como queráis llamarlo en Facebook para que yo os pueda encontrar y sepa que me seguís. Y luego un comentario diciendo qué tipos de vídeos queréis ver próximamente en mi canal. Y ya está, simplemente eso. Os dejaré igualmente las normas aquí abajo. Muy importante, si sois menores de edad, consultad con vuestros padres que os dejan participar en mi sorteo y si os toca os puedo enviar el regalo. Anunciaros que, aunque sea el primer sorteo, lo voy a hacer internacional porque si no, no me parecería justo porque tengo muchas seguidoras que sé que no son de España, así que va a ser internacional. El sorteo va a estar abierto desde el día que subo al vídeo, desde el momento que esté subido, podéis empezar a poner los comentarios, hasta el día 27 de octubre, que es domingo, a las 12 de la noche, hora en España, obviamente. Elegiré el ganador a través de la web esta que elige en un comentario al azar. Y bueno, si cumple todas las normas que he dicho antes, me pondré en contacto con la persona ganadora para que me dé su dirección y le envíe el regalo. Y lo único que le voy a pedir es que se haga una foto con mi regalo para colgarla en Facebook. Y bueno, y vamos con lo que voy a sortear. Voy a sortear esta crema de manos que huele a vainilla y que me parece genial para poder llevarla en el bolso. Ahora que estamos en otoño y que dentro de poco va a llegar el invierno, a mí no sé si a vosotros os pasa o no, pero a mí se me secan mucho las manos y siempre me gusta llevar un botecito de crema chiquitito para manos en mi bolso. Pues este va a ser el primer regalo. Luego voy a regalar un jumbo de NYX, que bueno, no sé si apreciaréis el color, pero os digo exactamente cuál es. Es el 609 French Fries. Y es un marrón así metálico que ahora pues estamos en otoño y en invierno y son colores que se llevan mucho en los ojos. Y además que el marrón siempre va bien tanto para ojos oscuros como para ojos claros. Así que este es el segundo regalito. Luego os voy a regalar una cosa que me dieron en Sephora como un obsequio y lo he guardado para vosotras. Es esta mini paletita que ahora os la enseño. Es para llevar en el bolso básicamente, o bueno, si no queréis, o para tenerla en casa o lo que sea. Y es esta paletita de Sephora que se abre así y tenéis aquí el espejito y luego tenéis aquí, espera que os voy a enseñar. Tenéis cuatro sombras para los ojos: en negro, gris, marrón y en un color beige muy clarito. Y luego tenéis dos tonos de labios y lo que sería el colorete. ¿Vale? Entonces, esto, como os he dicho, ha sido un obsequio que me dieron a mí en Sephora y lo guardé para vosotras para hacer el sorteo. El cuarto regalo es este delineador de la marca From Cover, es una marca que venden en Sephora y me parece súper compacto y que está muy bien para llevar en el bolso. Además lleva por este lado la parte de para difuminar y es en color negro. ¿Qué más? Luego os voy a regalar este pinta uñas de la marca Catrice y es en un color como dorado metalizado. Es un doradito metalizado que yo creo que es un color que va súper bien para esta época, el otoño y el invierno. Y bueno, si queréis saber el color exacto, no sé si lo pone aquí. Sí, es el 450 San Francisco. Os voy a regalar otro pinta uñas de la marca Flormar.
Y este en concreto es el color 36, creo que sí, que el color es el. Sí, el color 36 y es un rojo súper, súper bonito, metalizado también, que es un color que va genial para esta época de otoño y todo el invierno, así que lo vais a poder aprovechar muchísimo. Y finalmente, bueno, no finalmente, luego otra cosita más es este colgante que es una lágrima. Es este colgante de aquí, que es una cadenita de plata con una lágrima. A ver si la podéis ver bien. Una lágrima es totalmente de transparente. Y que bueno, que yo creo que es súper bonita y que la podéis combinar con lo que queráis. Y todo lo que os acabo de enseñar va a ir dentro de este bolso de fiesta de mango, que es de piel, con su certificación aquí, y que tiene esta cadenita dorada. Lo escogí en negro porque creo que es un color que, entre comillas, a todo el mundo le gusta. La verdad es que el negro va con todo. Tiene el cierre con imán. Y además, una cosa que me gustó mucho es que tiene un bolsillito aquí. Que normalmente estos bolsos de fiesta no suelen tener bolsillos dentro. Así que me pareció súper práctico. Y bueno, tiene así como un relieve, como cuadraditos. Y creo que queda genial. Y bueno, y agradeceros y daros mil gracias por seguirme y por ver mis vídeos. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.